Estoy en el extremo noroccidental de Jerusalén, junto a las murallas, y aquí quisiera hoy comentar el Evangelio de este domingo. Estamos en el capítulo 18 de San Mateo, que es el discurso acerca de la comunidad. Aquí, la comunidad de la iglesia. Aquí Jesús va explicándonos lo que es la comunión eclesial, que significa la fuerza que tiene la iglesia es precisamente la unión de corazones. Y nos va a hablar en primer lugar en ese capítulo de quién es el más grande. El más grande es el más pequeño. Nos va a decir cuando le preguntan los discípulos, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Y les muestra un niño y les dice, este es el más importante en la iglesia. Y a partir de allí, bueno, va a hablar de varias cosas Jesús. Una también que no aparece en el fragmento de hoy es aquella parábola de la oveja perdida. Jesús les dice a sus apóstoles que si uno tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Está hablando de la actitud que debe tener en la iglesia cada cristiano con sus hermanos cuando se equivocan, cuando nuestros hermanos fallan. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que salir al encuentro, hay que ir a buscar a la oveja perdida. Significa que no rechaces a tu hermano de buenas a primeras, que no lo sí, que no lo excluyas, ¿no? Porque la tendencia de nuestro corazón duro es que cuando una persona se equivoca, pues fácilmente la rechazamos y decimos, bueno, pues ya, vete de aquí, no te necesitamos. Y Jesús, en cambio, quiere subrayar la actitud de buscar a la otra persona, de recuperar al hermano perdido. Bueno, pues eso que vemos en esa parábola hoy se va a reflejar en las palabras que Jesús nos va a decir acerca de la corrección fraterna. Y de hecho, en la primera lectura de hoy habla precisamente de ese deber de la corrección fraterna, que significa el deber que tenemos de salir al encuentro de nuestros hermanos antes de rechazarlos, ¿no? Y ese deber que tenemos de corregir a otros, corregir significa el decirles la verdad, el ayudarles a los demás a ver en qué se están equivocando. Y es un deber que es costoso y difícil para nosotros, el deber de ir a decirle a los demás con amor y por amor lo que deben mejorar, lo que deben cambiar según nuestra percepción. Entonces, esto es difícil por dos motivos. A veces cuando una persona nos cae bien, no queremos corregirla porque no queremos perder su amistad y fallamos en este deber de corrección fraterna. No, no le voy a decir, trato de darle la vuelta, mejor no digo nada. Eso se llama respeto humano, me da vergüenza, me da pena, no quiero que me deje de querer, entonces mejor no le digo nada, hago como si no pasó nada. Y eso no es verdadero amor. No es verdadero amor, es en cambio una actitud egoísta. Esa es una primera posibilidad. Pero también existe otra posibilidad y es cuando alguien nos cae mal. Porque entonces fácilmente corregimos. Y ahí sí que al mínimo detalle nosotros estamos allí diciéndole lo que no nos parece, lo que no está bien, pero ya no es por amor, ya no es por misericordia, sino que es por realmente porque estamos aprovechando la ocasión para manifestarle nuestro desagrado, para decirle que no nos cae bien. Y entonces cualquier motivo nos sirve para desahogar, digamos, nuestra antipatía. Y eso tampoco es amor y tampoco es cristiano. Entonces, aquí tenemos dos maneras incorrectas de afrontar los errores de los demás. Eso es lo que nos quiere también decir San Pablo hoy en la segunda lectura, cuando nos dice que quien ama no hace daño a su prójimo. Y eso es lo que queremos, hacer esa corrección, dar esa corrección fraterna sin dañar. Cuando corregimos no es por lastimar a alguien, sino por verdaderamente querer ayudarle, purificar la intención que tengo para que realmente mi único motivo de la corrección sea el amor y nunca sea una oportunidad de dañar. Bien, pues entonces lo que está haciendo aquí el Evangelio es enseñarnos
la comunión fraterna y concretamente cómo preservar esa comunión. De hecho, al final de este evangelio, si ustedes ven los pasos que da para la corrección fraterna, que ahora los vamos a mencionar, pues va a hablar también, no solo de la comunión, sino de la, en cierto sentido, de la excomunión. ¿Qué significa la excomunión? Pues el apartar a alguien de la comunidad. Y vamos a hablar un poco de esto. Veamos los pasos que nos muestra el evangelio de hoy. Nos dice, en primer lugar, si tu hermano peca, llámalo aparte y en privado dile en qué se equivocó. Entonces, primera cosa, trata de no hacerle daño, corrige en secreto, no humilles a la persona en público, no publiques su pecado, no le cuentes a otros, sé discreto, no propagues el mal, porque la tendencia nuestra es, en primer lugar, si algo no nos parece, empezar a hablar mal, empezar a criticar. Evita cualquier crítica, es innecesaria, solamente causa más daño, hiere la unidad en la comunidad, en el fondo, pues hace mal. Entonces, primera cosa que necesitamos hacer es tener cuidado en no romper la unidad, sino más bien buscar por amor a mi hermano y en privado decirle lo que creemos que se debe mejorar. Si no funciona ese primer intento, entonces llama a dos o tres que vengan contigo, personas de bien, que sean testigos de esta corrección. Entonces da un paso más, sé un poco más severo y acércate a tu hermano, pero ya de una manera más oficial, y dile lo que ha fallado, en qué ha fallado, para que pueda corregirse. Entonces, una segunda oportunidad para esta corrección. Entonces, ese segundo momento también tiene una gran importancia. Y luego viene todavía un tercer momento. Si aún así no se corrige, entonces ahí sí que oficialmente, públicamente, sea excluido de la comunidad. Claro, aquí está hablando de cosas muy graves, no está hablando de una persona pues, que hizo cualquier cosa pequeña. Está hablando de los grandes pecados y grandes heridas a la unidad de la iglesia y estas cosas, digamos, que no pueden tolerarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de un pecador público, de una persona que ha cometido un escándalo, que ha hecho cosas gravísimas, ¿no? Entonces, a este tercer paso es al que la iglesia ha llamado oficialmente la excomunión, ¿no? Y que consiste precisamente en declarar que una persona no forma ya parte de la iglesia. Pero, ¿por qué motivo existe? Que ahora realmente son casos gravísimos, rarísimos, se utiliza muy poco, en alguna época se utilizó muchísimo esto, pero hay que entender que siempre, en todo momento, la actitud de la iglesia de la excomunión no es una manera de condenar a alguien para que se vaya al infierno, sino es el modo más extremo de tratar de recuperar a mi hermano. Es decir, al hacer esto, trato de que este acto público de excomunión sacuda la conciencia de mi hermano y lo obligue de algún modo a arrepentirse, a pedir perdón, a corregirse, a regresar al bien. Entonces, incluso ese acto de rechazo, en realidad no es un rechazo, sino es un último intento, un poco desesperado, de remover la conciencia de mi hermano para que vuelva a Dios. Entonces, siempre se trata, siempre de un acto de amor. Incluso ese extremo de la posible excomunión. Y entonces es allí donde el Señor nos enseña cuál es la actitud verdadera del cristiano que quiere realmente hacer el bien. Nunca se trata de un rechazo radical de nadie, porque el amor está siempre, incluso cuando mi hermano está profundamente equivocado. Yo lo sigo amando y por eso me duele, y por eso me importa, y por eso quiero recuperar su corazón, ¿no? Entonces, estos principios son los que salvaguardan la unidad, la comunión en la iglesia
Porque siempre va a existir el pecado dentro de nosotros, dentro todos somos pecadores, y luego dentro de la iglesia en algunos momentos de manera grave se pueden dar y se dan pecados que dañan a la iglesia. Y entonces aquí Jesús nos está dando las herramientas, el camino, el modo como podemos llamar siempre al regreso de nuestros hermanos, esa oveja perdida, que a veces seremos nosotros, y siempre poder hacerlo con amor para que haya un reencuentro, un perdón, un regreso. Y esto es importante cuando hablamos de la corrección fraterna. Hay un deber nuestro de salir al encuentro del otro, de llamarlo a volver, pero también hoy podemos recordar el deber que tenemos todos como pecadores humildes de escuchar las correcciones de nuestros hermanos, porque sí, ponernos siempre del lado de los justos quizá no es muy sabio, ¿no? Tenemos que saber que también nosotros mismos muchas veces necesitamos ser corregidos. ¿Cómo tomo las correcciones de mis hermanos? Ojalá que siempre sean siguiendo estos pasos, primero de una manera amorosa, en privado, de una manera respetuosa, ¿verdad? Pero incluso si no fuera una corrección respetuosa, esas correcciones violentas que hieren, que humillan, ¿qué tan humilde soy para aprovechar esa oportunidad de corregirme y de ser más humilde? Entonces pidámosle al Señor que nos regale precisamente esa humildad para siempre sabernos pecadores necesitados de corrección y de ayuda de nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.